Volvemos con más. Belén Jauregui nos acompaña, representante de Registro Civil, para hablarnos sobre cómo la institución se está preparando para prestar el servicio, sobre todo el de sedulación, requisito indispensable para que el próximo 4 de febrero la ciudadanía pueda acudir a votar en esta consulta popular. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Y la primera acción es, lógicamente, ampliar los horarios. ¿Cómo se ha trabajado, cómo se ha planificado para que la ciudadanía pueda acceder a este servicio? Muy buenos días, Fabricio, y muy buenos días a todos los amigos y amigas que nos miran esta mañana a través de TVN Canal. Un cordial saludo para todos ustedes. El Registro Civil, Identificación y Sedulación se encuentra a punto de ejecutar una jornada intensa de trabajo en lo que se refiere esta época previa a la jornada electoral. Es así que se han planificado horarios extendidos de trabajo en 38 agencias a nivel nacional, y justamente entre esas 38 agencias se encuentra la Agencia Ibarra, aquí en la provincia de Imbabura, la cual se sumará a partir del próximo día lunes 22 de enero a los horarios extendidos en lo que es el servicio de sedulación para que los ciudadanos pues obtengan su cédula previo a la jornada electoral. Particularmente para sedulación. Específicamente para el servicio de sedulación. El resto de servicios se atenderán dentro del horario normal de trabajo, que es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en lo que se refiere a inscripciones de nacimiento, de función, emisión de certificados, firma electrónica, pasaportes. Únicamente el servicio de sedulación es el que está contemplado para lo que es la jornada de horarios extendidos. Recordemos a la ciudadanía, ¿cuáles son esos horarios extendidos? ¿A partir de qué hora y hasta qué hora? Bueno, los horarios extendidos inician el próximo lunes 22 de enero hasta el viernes 26, en el cual pues nos extendemos una hora, ya que el horario normal es hasta las 5 de la tarde y estaremos trabajando hasta las 6 de la tarde. Posteriormente, el siguiente sábado, que es el sábado 27, estaremos trabajando en el horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Después continuamos con la semana del 29 al viernes, del 29 de enero al 2 de febrero, asimismo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Continuamos el sábado 3 de febrero de 8 de la mañana a 6 de la tarde y culminamos el domingo 4 de febrero, que es ya el día de las elecciones, un día en el que comúnmente trabaja Registro Civil, de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, el día propio de las elecciones. Sin embargo, pues es importante resaltar que no debemos esperar hasta el último día, es decir, el día que ya son las votaciones, para acercarnos al Registro Civil a obtener nuestro documento de identidad, sino que debemos hacerlo a tiempo, es decir, que ya nos podemos acercar. Los requisitos para renovar una cédula, por ejemplo, vamos a ver varios casos. Alguien que se le perdió la cédula, ¿qué tiene que hacer? ¿Necesita algún requisito especial? No sé, antes se pedía que se ponga la denuncia de la pérdida de la cédula ante las instancias judiciales y con ese documento ir a tramitar la nueva cédula. ¿Hoy cuál es la disposición, por ejemplo? Bueno, lo más recomendable, si le sustrajeron sus documentos de identidad o asimismo se le extraviaron, es recomendable, por supuesto, que deje la respectiva constancia a través del formulario que corresponde en la página del Consejo de la Judicatura. Uh-huh. Sin embargo, pues nosotros no exigimos este documento, sino más bien únicamente la presencia del usuario y cancelar el valor correspondiente, que es de primera vez $5 y por renovación $15. Vale indicar que para las personas que no portan efectivo, pueden cancelar con tarjeta de crédito. Esta es una nueva modalidad de cobro, la cual la implementamos en la Agencia Ibarra unas semanas atrás, exactamente en el mes de diciembre. A partir de $15, los ciudadanos ya pueden pagar con tarjeta de crédito en la modalidad de diferido, así que la cédula también se puede pagar de esta manera. Ah, muy interesante. ¿Cuánto requiero, cuál es el requisito simplemente para alguien que va a renovar? Porque todavía hay gente, me he topado, que tiene la cédula de papel y algunos inclusive tienen hasta la muerte del titular, que fue una cédula que se entregó hace muchísimos años, pero todavía la utilizan. ¿Ellos están obligados a cambiar de cédula? Sí, por supuesto. Aquellas cédulas que se refieren hasta la muerte de su titular deben ser cambiadas de manera inmediata. Nosotros emprendimos una campaña para informar a la ciudadanía que cuando entró en vigencia la Ley de Gestión de la Identidad y Datos Civiles,
pues ya perdían completamente su validez las cédulas que se referían hasta la muerte de su titular, así que fueron renovadas en su gran mayoría. Sin embargo, si alguien porta todavía esta cédula o tiene la cédula de papel, es importante que de inmediato se acerque a una agencia de registro civil a verificar sus datos, validar su información y obtener su documento actualizado en una cédula mucho más segura, que tiene muchas más seguridades y que le va a brindar mucha más tranquilidad al ciudadano. ¿Solo renovación o, por ejemplo, un joven que quiere sacar su cédula lo puede hacer? Sí, así es. Lo pueden renovar en cualquier momento, cualquiera sea el motivo. Si bien tiene la cédula de papel y quiere cambiar la cédula electrónica, o tal vez quiere actualizar algún dato respecto de su estado civil o de su instrucción, cualquiera puede ser el motivo. La renovación va a ser igual en nuestra institución, con el mismo costo, no ha variado de ninguna manera. Es más bien a consideración y requerimiento del ciudadano. Muy bien, entonces invitamos al público para que aproveche el horario extendido que se va a poner en consideración, para que todos con tranquilidad, con su documento en orden, puedan acudir el próximo 4 de febrero. Así es, queremos invitar a toda la ciudadanía nuevamente, reiterarles que el registro civil va a trabajar en horario extendido a partir del próximo lunes 22 de enero, invitarles a que no dejemos a última hora, sino más bien acerquémonos a tiempo, ahora pues que faltan todavía algunos días para lo que es el periodo electoral, así que bienvenidos todos a nuestro horario extendido, los esperamos desde el próximo lunes 22. Muy bien, agradecemos a Bianca Orgui, representante del registro civil, ya lo saben, aprovechar entonces esta excelente oportunidad que está realizando o que está presentando al registro civil para que usted pueda obtener su documento y acuda a votar con total tranquilidad. Nos vamos a una nueva pausa, seguimos con más entrevistas.